Bienvenidos. Damos inicio a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar y estaré con ustedes en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, buscando difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de América Latina. La inmunoterapia busca estimular las defensas de nuestro cuerpo contra células cancerosas. Tratamiento médico que, combinado con quimioterapia, amplía la esperanza de vida en pacientes con cáncer. Estudios relacionados a este tratamiento arrojan avances que han tardado 30 años en conseguirse para mejorar la vida de pacientes con cáncer de pulmón. El paradigma en el abordaje de ciertos tumores de pulmón logra un paso más en la curación. Un tratamiento combinado de quimio e inmunoterapia antes de la cirugía en pacientes con cáncer de pulmón en estado intermedio sin metástasis permite aumentar la supervivencia más de un 20% respecto al tratamiento convencional. El presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, el oncólogo Mariano Provencio, comenta este hecho. El porcentaje de cirugías posibles, cirugías completas, teóricamente curativas en el estudio NADIN-2 con quimio inmunos del 93% versus el 69% con quimio solo. El informe al que hace referencia el doctor Provencio es el estudio NADIN-2, que fue presentado en el Congreso Mundial de Pulmón 2022 de Viena. Allí explicó que con este avance es posible que sin agregar mucha toxicidad, más personas se operen dada la efectividad para reducir el tamaño del tumor. Estamos convencidos de que este va a ser el estándar de tratamiento en estos pacientes de forma clara, no tenemos ninguna duda, y tampoco a nivel internacional. De hecho, la FDA ya ha aprobado esta aproximación en pacientes en Estados Unidos desde estadios 1B a 3A. Creemos que esto pronto llegará también a Europa. Hemos sido los primeros en España, esperemos que España también sea de los primeros en tener esta aprobación regulatoria, que va más allá de una aprobación de fármaco. Esta nueva estrategia supone un hito pionero en un campo en el que no había cambios desde hacía 30 años. Para este proyecto ha sido necesaria la colaboración multidisciplinar para lograr un beneficio en pacientes con un tumor de alto impacto y una mejor calidad de vida. El dolor físico es la señal de nuestro sistema nervioso cuando algo no anda bien en nuestro cuerpo. Sin este sistema podríamos hacernos daño gravemente sin darnos cuenta. Pero en algunas personas, el dolor físico puede durar meses o años, afectando sus actividades cotidianas. Por esta razón, el dolor crónico es también uno de los desafíos en salud que enfrenta Latinoamérica. El dolor crónico es una condición que limita la vida de muchas personas y hoy América Latina tiene el reto como región de armonizar los protocolos para tratar este padecimiento. Un reto que se plantea dentro del marco del 14º Congreso Latinoamericano de Dolor en Lima, Perú, y en el que participan 600 especialistas para promover el avance científico y el abordaje del dolor crónico. Este padecimiento ya es considerado como una enfermedad y la OMS reconoce que se debe mejorar la calidad de vida de las personas que por más de 6 meses han convivido con todo tipo de dolencias que afectan su salud física y mental. El presidente de la Asociación Peruana para el Estudio del Dolor, Enrique Orrillo, explica que hoy la necesidad en la región está en avanzar y entender que el dolor implica a todas las especialidades médicas. El tratamiento del dolor desde el inicio debería ser multidisciplinario, es decir, con varios profesionales médicos y no médicos. El dolor está clasificado y cada paciente puede presentar desde agudos hasta crónicos. Es una enfermedad que no se puede subestimar y está a la par de una hipertensión arterial. No debería estar circunscrito únicamente a los pacientes con cáncer, porque parece que al principio esa era la idea de las unidades de cuidados del dolor. Por eso Latinoamérica necesita encontrar estándares mínimos para atender a los pacientes y, lo más importante, contar con más unidades de dolor en los hospitales, como en el caso español, que según la jefa de la unidad del dolor del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, Concepción Pérez, en los últimos 14 años se ha avanzado mucho porque se han creado políticas sanitarias. También en 2011, por ejemplo, se creó un documento que hablaba sobre cómo
qué tenía que tener una unidad del dolor, cómo crearla y qué estándares tenía que tener para tener determinadas acreditaciones. Más del 80% de los pacientes con dolor crónico en el mundo se enfrentan a un manejo inadecuado y en Latinoamérica, entre el 27 y el 42% de la población que lo padece, según estimaciones de la FEDELAT, también la realidad es similar. Por eso, el Congreso busca que los sistemas de salud atiendan este padecimiento y su adecuado abordaje. La inmunización es un proceso que nos brinda resistencia o inmunidad ante una infección. Además, ofrece bienestar a la población de un país, erradicando o controlando algunas enfermedades. No obstante, para el gobierno venezolano, la meta de poder ofrecer inmunización básica en los centros de salud pública se ve muy lejana. Un alarmante retroceso en Venezuela. El déficit de vacunas en el sistema de salud pública y la falta de información han llevado las tasas de inmunización básica por debajo del 95% requerido para evitar brotes, de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente no llegan a 80%, según la OMS, tras 5 años de caída. Recientes reportes de Organización Panamericana de Salud nos hablan de coberturas y si hablo, por ejemplo, de vacunación contra la polio, Venezuela, el ideal es el 95%, una situación de riesgo ya es 80% y Venezuela está cercana al 50%, alrededor del 50% de cobertura de vacunación contra la polio, lo que nos pone en un riesgo bastante delicado de la reemergencia de esta enfermedad. Además, hay algunas vacunas inexistentes en la red pública. Desde el 2017 no hay disponibilidad para la población de la vacunación contra rotavirus, que es la primera causa de diarreas y de mortalidad en niños menores de un año, y de la vacuna contra el neumococo, primera causa de neumonías, de meningitis y de otitis en niños menores de 5 años y en adultos mayores. Solo hay dosis en el sistema privado, por lo que a muchas familias se les hace cuesta arriba, mientras la canasta alimentaria multiplica más de 15 veces el salario mínimo diluido por la inflación. Las que son privadas no se las puse, porque es costoso. Cuesta más de 40, $30 cada vacuna. Son las meningococo, esas así. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, que denuncia dificultades para comprar vacunas por las sanciones de Estados Unidos, lanzó en julio una campaña para intentar frenar el retroceso. La Organización Panamericana de la Salud respalda el plan, aunque el país perdió acceso a dosis de bajo costo del fondo de esa institución por una deuda de más de 12 millones de dólares. La Oficina de las Américas de la OMS envió 4,4 millones de vacunas contra la polio, la rubiola y el sarampión para la campaña estatal iniciada en julio. Las metas, sin embargo, se ven lejanas. Tenemos muchos padres jóvenes que no están orientados debidamente hacia la importancia de mantener protegidos a sus niños con las vacunas que se ofrecen. Iriarte reconoce que quizás hay fallas de divulgación. No hay datos sistematizados sobre la disponibilidad de dosis en un país con una amplia campaña en pro de la vacunación contra el coronavirus, pero no de la inmunización regular. Enfermedades que estaban controladas, como sarampión o malaria, tuvieron rebrotes en los últimos años. La pérdida auditiva en edades tempranas afecta la capacidad de los niños y las niñas para desarrollar habilidades importantes como el lenguaje. Entre más rápido se detecte un problema de audición en un menor, será más probable que pueda desarrollar todo su potencial con ayuda del tratamiento adecuado. A continuación, desde el Hospital Civil de Guadalajara, nos comparten más información sobre la hipoacusia infantil. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adianaí Palomino Alvarado, soy residente del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde del área de otorrinolaringología y hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia que es la detección precoz de hipoacusia infantil.
¿Qué es la hipoacusia? La hipoacusia es la pérdida de la capacidad de audición del paciente y esto va a conllevar a problemas para el desarrollo posterior de él mismo. Por ello, es muy importante la detección de manera precoz. ¿Pero qué vamos a observar en el paciente? Bueno, en el recién nacido vamos a observar diferentes tipos de gesticulaciones en el paciente ante un sonido, incluyendo si este le desagrada va a provocar en él el llanto. También va a haber una dilatación de sus pupilas y va a tener activo lo que es un reflejo cocleopalpebral. ¿Y qué significa este? Es que el paciente va a cerrar sus ojos ante la respuesta de un sonido y asimismo va a tener una extensión de su cuello hacia atrás. De los 4 a los 7 meses va a haber una búsqueda del niño o del infante, una búsqueda sonora. Va a emitir unos laleos y el reflejo cocleopalpebral va a seguir siendo presente. De los 7 a los 9 meses el paciente ya va a localizar el sonido y va a emitir también diferentes tipos de laleos con diferentes tonalidades. De los 9 a los 13 meses va a emitir ruidos, estos ruidos van a ser en diferentes tonos y asimismo va a iniciar con la imitación de sílabas como ma y como pa. De los 13 a los 24 meses, el paciente ya va a localizar el sonido a larga distancia. Esto puede incluir de una habitación a otra y asimismo va a responder a sonidos con palabras. ¿Esto por qué es importante? Bueno, en México se sabe que cada año hay un aproximado de 2.000 a 6.000 niños con hipoacusia o sordera congénita, es decir, desde su nacimiento. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues en México cada año hay de 2.000 a 6.000 niños que nacen con hipoacusia y sordera. Por lo tanto, ¿qué programas nos ayudan para la detección de estos a tiempo? Bueno, pues entre ellos tenemos el tamiz auditivo neonatal. Este tipo de estudios se realiza de manera no invasiva en el paciente. Se coloca un pequeño audífono en el oído del paciente y se realiza por unos minutos una prueba y se obtiene el resultado inmediatamente. Pero ¿cuándo realizar este tamiz auditivo? Se recomienda que este estudio se realice desde el nacimiento hacia los primeros 3 meses de edad. Esto es con la finalidad de tener un diagnóstico y un tratamiento oportuno del paciente. Recuerden acudir al Hospital Fray Antonio Alcalde en el área de otorrinolaringología para la evaluación de este tipo de padecimientos. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos con más información.